Amigos televidentes de Guanevisión, estimados alumnos y exalumnos del grupo de Elmer Pardo, amantes de la literatura, el más precioso arte universal, he querido en este mes que se celebró el Día de la Mujer hacerle un homenaje a esas mujeres que contra viento y marea se han decidido y arriesgado a escribir. La literatura empezó siendo solamente masculina, siendo solamente para hombres, y en la antigüedad solamente ellos podían escribir. La mujer es tratada como una persona con inteligencia inferior al hombre y que no podía valerse por sí mismo porque tenía una especie de naturaleza peligrosa. Por eso los hombres la conservaban en sus hogares y ellas solamente se dedicaban a las labores hogareñas. En la antigüedad, los hombres, inclusive en la parte sexual, en la parte afectiva, eran los dueños y amos de las mujeres. Miremos el harén que tenían los orientales, miremos matrimonios donde cualquier niña era vendida para casarse con un viejo, así la niña tuviera 12 o 13 años. Siempre la mujer ha sido una especie de esclava respecto de ese machismo que hoy todavía nos persigue. Entonces la mujer no podía escribir. Y hubo casos tan singulares de mujeres que escribieron en la antigüedad, pero les tocaba ponerle nombres de hombre, seudónimos con el nombre de hombre. Ya hablaremos de una de ellas. Sin embargo, en la Edad Media, recordemos que la Edad Media, siglo X al siglo XV, todo fue manejado por la iglesia. Entonces allí se colaron algunas mujeres haciendo su literatura religiosa. Voy a nombrarles dos mujeres fabulosas en literatura religiosa: Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, la una española y la otra mexicana. Hubo una señora que se llamaba de la aristocracia francesa, que se llamaba Lucille Dupin. Y ella era mujer y estaba en la aristocracia, estaba en el gobierno, y sin embargo, para escribir, utilizó el seudónimo de George Sand, el nombre de un hombre. Aunque fue una mujer un poquito extrovertida, con amantes, fue amante de Musset, un pintor francés, un escritor francés, amante de Chopin, músico famoso, y ella se dio el lujo de escribir en esa época utilizando un nombre masculino. Ya en el realismo, ya en el Renacimiento, la mujer empezó a tener cierta importancia. Recordemos que en el Renacimiento el hombre toma demasiada importancia. Ya se hacen cuadros de pinturas con mujeres desnudas, ya la mujer empieza a tener un ámbito de mayor libertad. Sin embargo, no hay muchas mujeres que escribieron en esta época, pero ya había menos dificultades, por lo menos. Y luego apareció un movimiento que fue realismo, ya un poco más adelante, donde ya empezaron a escribirse de mujeres ya con problemas, infidelidades. Por ejemplo, Gustavo Flaubert en España escribió Madame Bovary, donde la protagonista, Madame Bovary, ya tenía amantes y ya tenía una vida un poco libertina. Esto ya le empieza a dar más espacio a las mujeres. Las mujeres, uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué son tan maltratadas? Pero si uno se pone a estudiar a los grandes hombres, a los grandes personajes, ve que detrás de ellos existen mujeres fabulosas y que de pronto no existiría ese hombre con tanta fama sin la compañía de su mujer. ¿Qué sería de Romeo sin Julieta, por ejemplo? Que son dos protagonistas de esa obra famosa de Shakespeare. Romeo sin Julieta no tendría esa historia de amor tan fabulosa. ¿Qué sería de Marco Antonio si no tiene a Cleopatra como amante? Esa reina egipcia tan maravillosa. ¿Qué sería de Jean-Paul Sartre si no hubiera tenido a su lado a Simone de Beauvoir, esa feminista, esa mujer que luchó
por la feminidad y que inclusive trató mal a los hombres. ¿Qué hubiera sido del Quijote sin Aldonza Lorenzo, sin su Dulcinea, sin aquella mujer que lo impulsaba a amar y hacer las cosas que hizo alocadamente? ¿Qué hubiera sido de Napoleón, ese gran hombre francés, si no hubiera tenido como amante a Josefina? Inclusive en las tiras cómicas no existirían personajes si no existiera la mujer. ¿Qué haría Popeye sin Olivia? ¿Qué haría Pancho sin Ramona en esa famosa caricatura de Educando a Papá? ¿Qué haría Pedro Picapiedra sin Vilma? ¿Qué haría Superman, Clark Kent, sin Luisa Lane? De tal manera de que la mujer siempre ha sido una gran compañera del hombre y una impulsadora de todas las cosas buenas que hacen los hombres. Por fortuna, hoy la mujer ocupa un sitial preferencial en la vida de la sociedad. Hay mujeres que hoy superan a los hombres en muchas cosas, y no quiero nombrar aquí algunas, pero hay muchísimas mujeres importantes en la vida política, económica, social. Hoy quiero entonces dar un homenaje a las mujeres que han escrito, que cogieron la pluma y dejaron que su imaginación caminara a través de esas páginas blancas para hacer obras famosas. Y empiezo con las dos religiosas que ya mencioné, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Cepeda y Ahumada, que fue una mujer extraordinaria y que yo creo que no hay una mujer que amaba tanto a Dios, a Jesús, como ella. Ya habíamos hablado un poco, y que escribió unos poemas lindísimos, Muero porque no muero. Escribió libros como El Camino de la Perfección, El Libro de las Fundaciones. Recordemos que ella fundó las hermanas, la Fundación de las Carmelitas Descalzas. Y fue una mística, en donde en su castillo interior, es un libro que va llevando el alma a ir borrando los pecados, llegando al misticismo hasta el encuentro con Dios. Una mujer extraordinaria que se salió del común y como mujer dijo, yo también puedo escribir, y escribió cosas muy hermosas. Otra religiosa también, que algunos dicen que ella se metió de religiosa no porque quisiera hacerlo, sino porque tenía tiempo para escribir, que era su pasión. Ella escribía. Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana. Ella es mexicana y era una niña como prodigio, Sor Juana Inés de la Cruz, porque a los 3 años ya leía y escribía perfectamente bien. Nació en el año de 1651 en México y murió en 1695. Entre sus obras están las siguientes. Los empeños de una casa. Amor es más laberinto. Y poemas como El nacimiento de Cristo a una rosa. Y quiero detenerme en un poema que tiene vigencia hoy. Siempre en la prostitución se le echa la culpa al hombre, que el hombre es el que paga por hacer el amor y todas esas cosas, y la pobre mujer, en lugar de ayudarla, como que la machacamos más. A esas mujeres les decimos que son mujeres de la vida alegre. Como dicen ellas, será alegre acostarse con una persona que uno no quiere, acostarse con un borracho, acostarse con un hombre que huele mal, eso será vida alegre. Pero siempre el pecado es masculino, es de nosotros los hombres. Y a nosotros no nos pasa absolutamente nada por pecar. Un hombre va a un prostíbulo y sale y no pasa nada. En cambio, una pobre mujer que a veces por necesidad le toca ejercer la prostitución, pues siempre es señalada, siempre es mirada. Pues Sor Juana Inés de la Cruz escribió un poema que se llama Hombres Necios. Y allí dice esta estrofita, nada más quiero comentarla para que usted lea a esta fabulosa mujer. Oh, ¿cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿Quién es más culpable?
la mujer que peca por el dinero o el hombre que paga por pecar. Aquí ya empieza a fustigar a los hombres, que no solamente la mujer es culpable de esa situación, sino que nosotros los hombres también tenemos mucha culpabilidad en esto. Hablé de Sor Juana Inés de la Cruz. Estas mujeres que voy a nombrar son del siglo XIX, XX y aún del XXI. Hay una mujer también extraordinaria en Argentina. Escribió poesías. No nació en Argentina, ella nació en Suiza, pero a los 4 años llegó a Argentina. Por lo tanto, es una poeta, una poetisa argentina. Me refiero a Alfonsina Storni, una mujer con una sensibilidad impresionante. Una mujer que en sus labios siempre bullía, salía el sentimiento, el amor, la pasión. Amaba el mar. De ahí que hay una canción, no sé si ustedes la han escuchado, que se llama Alfonsina y el mar. Esa canción es referente a esta mujer que siempre vivió cerca del mar. Y el mar fue la que le puso problemas a Alfonsina Storni. Estaba alguna vez bañándose y una ola le pegó en el pecho, la tumbó, la llevaron a la clínica por el golpe y le encontraron un cáncer terminal en el seno. Pero ella amaba el mar y tiene un poema que se llama Dolor, donde él dice que ella quisiera caminar por encima del mar, mirar cómo los peces grandes se comen a los chicos, cómo las olas van rompiendo las piedras. Y así fue, una noche en su problema de cáncer en el seno, se levantó y dicen algunos que empezó a caminar por el mar hasta ahogarse. Y tiene un poema lindísimo también, donde fustiga a los hombres, ese machismo. El poema se llama Tú me quieres blanca. Y ella dice cosas tan importantes como estas. Tú me quieres blanca, tú me quieres pura, tú me quieres casta, pero tú no eres puro, tú no eres limpio, tú no eres blanco, tú no eres casto. Vete y te lavas, y cuando te quites las manchas, cuando te quites lo sucio, cuando te quites lo malo que tienes, cuando te quites esas porquerías, vuelve, y cuando estés limpio, entonces sí, pídeme pura, pídeme limpia, pídeme casta. Es un poema hermosísimo, de verdad, donde nos ataca, porque nosotros somos los que exigimos en el amor y las pobres mujeres sufren. Y lo dijo Alfonsina Storni, argentina. Escribió también otros poemas que se llaman Alma desnuda, Paz, Frente al mar, Esta tarde y Dolor. No olviden leer los poemas de Alfonsina Storni. Y pasamos a una señora de Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe, Enriqueta Beecher Stowe. Nació en Connecticut en 1811 y murió en 1896 y tuvo 7 hijos en los Estados Unidos. Era una mujer menudita, de 1,50 de estatura. Y esa mujer, oiga bien lo que hizo como escritora, escribió una novela que se llama La cabaña del tío Tom. Y recuerden que en la época de ella, pues estaba el esclavismo en los Estados Unidos, sobre todo en el norte. Y entonces ella escribió la vida de los esclavos en Estados Unidos a través de un personaje maravilloso, un abuelito moreno que se llamaba el tío Tom, que sufre latigazos, que lo venden, que le pegan, que lo maltratan. Y él era como un santo. Uno leyendo la novela de La cabaña del tío Tom, como que siente lástima por ese inmenso hombre de color con un corazón maravilloso, amante de Dios. Pues les cuento esto, esta novela, escrita por una mujer, La cabaña del tío Tom, fue una de las causas por las cuales se acabó la esclavitud en Estados Unidos. Inclusive se cuenta que el presidente Lincoln, que fue el que la acabó, se encontró una vez con esa mujer y la vio tan chiquitica, como casi nada, y le preguntó, ¿fuiste tú la que escribió esa monumental obra tan grande?
Yo ya le digo, sí, yo escribí La cabaña del tío Tom. Después mataron a Lincoln, pero él acabó la esclavitud. Para que vean ustedes la fuerza que tiene la escritura de estas obras. Tiene obras otras, es que Esquina de la chimenea, Pequeños zorros, Tiranía y Rosa Blanca. Sigamos con las mujeres que escribieron como un homenaje a ellas. Virginia Woolf, ella es británica, la he confundido con otra que vamos a hablar más adelante. Ella es británica y es una como renovadora de la literatura moderna, porque ella ya maneja lo que llamamos el monólogo interior en sus obras. Y casi la mayoría de sus obras fueron llevadas al cine. Las Olas, Al Faro, La señora Dalloway. Pero ella tenía un problema mental, Virginia Woolf. Tenía un problema mental y tenía como miedo de quedar loca. Y eso hizo también que una noche se llenara el abrigo de piedras y se lanzara al río y se ahogara la señora Virginia Woolf. Extraordinaria mujer. No olviden las novelas de Virginia Woolf, británica, inglesa. Esta sí es de Estados Unidos, Agatha Christie. ¿Quién no ha leído una novela de Agatha Christie? ¿Quién no ha visto una película de misterio, de casos policíacos, de enigmas, escrita por esta señora? Escribió más de 76 novelas Agatha Christie. Es una mujer fabulosa, con una imaginación portentosa en sus obras. Y es, hoy por hoy, una de las escritoras más prolíficas y más leídas del siglo XX. Ha sido traducida a más de 50 idiomas, la señora Agatha Christie. Asesinato en el Expreso de Oriente, que es una película basada en la novela de ella. Muerte en el Nilo, 10 negritos. Y los asesinatos en la novela, los enigmas, ella va dando como ciertas pistas hasta descubrir los asesinos. Y tiene en su vida una cosa interesante, ella desapareció durante 11 días, se perdió. Y nadie sabía dónde estaba. Encontraron el carro donde iba y la encontraron a los 11 días, sin decirle a nadie nada, en un motel. Y se había registrado con el nombre de la amante de su esposo. Todo eso era lo que la confundía y la ponía enferma. Ahora se pregunta, ¿fue que perdió la memoria? ¿Fue que te quería hacer una huida y la encontraron? No se sabe. Así como en sus novelas deja tantos enigmas, dejó este enigma de su vida la señora Agatha Christie. Obras para leer: La rosa de sangre, Un crimen dormido, Las manzanas, Los relojes, Un gato en el palomar, etcétera, etcétera. Esa es Agatha Christie. La señora Simone de Beauvoir, francesa, la compañera inseparable de ese gran existencialista Jean-Paul Sartre. Nació en 1908 y murió en 1986 en Francia. Ella escribió y defendió siempre a la mujer. Y escribió un libro precioso que se llama El Segundo Sexo, donde dice que la mujer es tan o más importante que el hombre, y sin embargo la tienen doblegada. Le han criticado muchas cosas a ella, porque ella como que al hombre lo minimiza mucho, lo insulta, como que tenía relaciones homosexuales, no se sabe. Al hombre lo llama que es un opresor. Esa es Simone de Beauvoir, extraordinaria mujer. Otra, una niña. Oiga, una niña escribió un libro precioso. Su nombre, Ana Frank. Una niña que murió, mire, nació en 1929 en Alemania, de origen judío, y murió en 1945, a los 16 añitos se murió. Y a los 13 años esta niña, que los nazis la tuvieron prisionera, escribió su diario íntimo. Todas las maldades que le hicieron los nazis en Alemania, en los campos de concentración. Es un libro precioso, pero terriblemente feo, porque a la niña hacen, imagínense, a una prisionera de guerra.
la represión que sufre la niña, y lo escribió a los 13 años. Y su libro, El diario de Ana Frank, se ha convertido en uno de los libros más leídos del mundo, y hay películas sobre esta niña, esta mujercita, que se atrevió a escribir en esa situación. No lo olviden, Ana Frank. En América, Isabel Allende de Chile, otra gran escritora viva. Se dice que es la escritora viva de América que más libros vende hoy. Y se hizo famosa con un librito que se llama La Casa de los Espíritus. Hay una película que se llama así, y ustedes pueden verla y conocer qué es lo que escribe sobre esa saga, esas familias. Los cuentos de Eva Luna, de Amor y Sombra, Hija de la Fortuna, La Ciudad de las Bestias. Y atérrense, la señora Isabel Allende, chilena, ha vendido más de 56 millones de libros. Vive. Mujer extraordinaria, Isabel Allende. Y nos vamos otra vez, volvemos para Inglaterra. Emily Bronte, su hermana también es escritora, Charlotte Bronte. Pero es que Emily Bronte vivió solamente como 30 años. Nació en 1818 y murió en 1848. 30 añitos. Escribió una sola novela. Una sola. Y nadie se pregunta, bueno, pero esta niña tan jovencita, ¿por qué escribe un libro tan pasional de relaciones sexuales tormentosas? Siendo una niña y siendo educada, digamos, por colegios supremamente fuertes, religiosos. El libro se llama Cumbres Borrascosas. También le hicieron una película como homenaje a Emilia Bronte, Emily Bronte. No la olviden y lean Cumbres Borrascosas. La señora Toni Morrison, libro precioso, Ojos Azules. No les digo sino ese libro, y ahorita hablamos de ella. Toni Morrison, de Estados Unidos. En España, Emilia Pardo Bazán, Los Pasos de Ulloa, defensora también de la mujer. Y en Colombia, lamentablemente no hay tantas mujeres escritoras, no hay. Yo quisiera nombrar a Laura Restrepo, que vive, que tiene un libro precioso que yo tuve la fortuna de leer, que se llama Delirio, tiene La Dulce Compañía, y nació en 1950. Es decir, tendría unos 68 años más o menos. La señora Piedad Bonet, gran poeta colombiana. Fanny Buitrago, que ya murió, de esa época de los nadaístas, que escribió una obra muy famosa que se llama El Ardiente Verano de los Dioses. Y la señora María Mercedes Carranza, que su papá también fue poeta, que tiene libros muy bonitos. Y quiero decirles, para que vean la importancia de la mujer en la escritura, que hay 14 mujeres que se han ganado el Premio Nobel de Literatura. 14 mujeres. Y las vamos a nombrar rápidamente para que vean que hay mujeres con mucha importancia dentro de la literatura universal. En 1909, Selma Lagerlöf, de Suecia. Libro, La Saga de Gösta y los Caballeros. 1926, Gracia de Leda, de Italia. Libro, Almas Honestas. Nombro más o menos las obras más importantes de ellas. 1928, Sigrid Undset, de Noruega. Cristina, hija de Labrams, la obra. En 1938, Pierce Buck, de los Estados Unidos, que escribió poesías y cuentos infantiles muy famosos. 1945, nuestra América, la única, Gabriela Mistral, de Chile, poeta, una mujer que fue maestra, que vivió triste porque nunca tuvo un hijo y crió un sobrino que se le murió muy joven, Gabriela Mistral, su nombre, Lucila Godoy Alcayaga. Otra, 1966, Nelly Sachs, alemana, poesía El Destino de Israel. 1991, Nadine Gordimer, de Sudáfrica,
con una obra que se llama Mejor Hoy que Mañana. 1993, la señora Toni Morrison, que ya la nombré, de los Estados Unidos, con ese precioso libro que se llama Ojos Azules. 1996, Wisława Szymborska, de Polonia, escribió poesía y una obra que se llama Instante. 2004, Elfriede Jelinek, de Austria, obra La Pianista. 2007, Doris Lessing, inglesa, El Cuaderno Dorado. 2009, Herta Müller, rumano-alemana, Hambre y Seda. 2013, Alicia Munro, del Canadá, obras, Demasiada Felicidad, La Vida en las Mujeres. 2015, Svetlana Alexievich, Bielorrusia, obras, Voces de Chernobyl, esa famosa tragedia nuclear, y La Guerra no tiene nombre de mujer. Bonito el título, La Guerra no tiene nombre de mujer. Tal vez somos más guerreros los hombres. De tal manera que con estas mujeres que nombré, estas 14, 15 mujeres, podemos concluir que la vida tiene mujeres muy importantes, que la vida tiene mujeres que contra viento y marea se han dedicado a la escritura y que han sido muy, pero muy famosas. Son seres maravillosos. Y yo, haciendo este programa, buscando estas obras y estas mujeres, me di cuenta de que a mí, que me gusta la literatura, uno es machista. Yo no he leído muchas más obras de hombres que de mujeres. Por eso la intención de este programa es que escojamos a una de estas mujeres que yo he dicho y que leamos su maravillosa obra. América no ha tenido sino una mujer premio Nobel de literatura, que es Gabriela Mistral. Nosotros aquí en América tenemos a Gabriela Mistral. Y recordemos que en Chile hay otro premio Nobel de literatura, de Pablo Neruda, el único país que tiene dos escritores con este premio. Y quiero terminar leyéndoles un poema de Gabriela Mistral. Lindo, bello, para todos los que amamos, para todos los que besan, pero no todos los besos son iguales. Hay besos buenos, regulares y malos. Y Gabriela Mistral, que nunca tuvo hijos y que siempre luchó por la maternidad, escribió este poema. Besos se llama, para que lo vuelvan a leer. Y dice: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche le han deshojado. Hay besos perfumados, hay besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre los hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores.
Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un verdadero, de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes, besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrima mis ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Lindo poema de Gabriela Mistral, hoy como homenaje a todas las mujeres escritoras. Leamos también a las mujeres y muchas gracias.